¿Qué transita, racita youtubera? Evil Kill ahora trayéndoles una serie. No, ni madres, no serie. Un unboxing, raza. Me acabo de llevar esto por correo. Y salgo bien perronzón para, pues para beneficio mío, ¿verdad? Pero pues, mucha racita ahí, me sigue preguntando por cómo hago los videos. Bueno, esto de aquí. Cabrón, más que está cabrón con una mano, raza. Esto de aquí es lo que beneficia bastante al momento de estar haciendo los pinches videos. El renderizar, edición de los videos y todo ese pedo. Cabrón. Está medio cabrón una mano, raza. Vamos a ver qué es. Nada más y nada menos. Una tarjeta de video, raza. Este qué es, este qué es. Oh, es un papel. Ay. Es una GeForce 660 Ti de la marca MSI. Y es una Ti. Estas tarjetas, señores, ya vienen con overclock. Pip, ya son PCI 3.0, 2 GB, DDR5 con Direct 11. Esta sí está malona, raza, para la renderizada de los videos. Y para los juegos, pues también, raza. Bueno, ay, cabrón. Una pinche mano sí está bien cabrón. Aquí vienen algunas de las especificaciones. La comparación con otras 660. Ya vienen con el programa que dice aquí, el Afterburner. Ya es de esta gente de MSI para el overclock. Todavía le puedes echar más overclock. Y ya tiene pues, sus ventiladores. Muchas de las tarjetas cuando les das overclock. Te piden que les cambien los ventiladores de preferencia. Porque pues, funcionan en demasiado caliente. Entonces, pues demasiado caliente. Se chingan los componentes. No funcionan bien. Entonces, entre más frías trabajen, pues es mejor. Igualmente los procesadores, entre más fríos trabajen, pues es un poquito mejor el rendimiento que dan, ¿verdad? Aquí la tenemos, señores. No está muy chingón el paquete, está medio, pero aquí está, raza. Dos ventiladorzotes. Esta chingada está bien pesada, raza. Más no la quiero agarrar, que no sé si traigo pinche estática y vaya a valer madre. Viene aquí con su adaptador de DVI a VGA. Sus extensiones para la corriente. Por si no tienes de las fuentes nuevas. Otro igual. ¿Y qué es todo? ¿Qué pedo? Ah, no, acá hay más chingadera aquí. Aquí tenemos una guía, disco de instalación que tal vez no voy a usar, solamente para usar el MSI, el Afterburner, que es el programita para el overclock. Yo creo que los drivers mejor los voy a descargar, los más actuales de la página. Y aquí está, mire, 660 Ti P series. Esta va a estar chingonzona, raza. Bueno, a lo mejor les voy a traer otro unboxing, raza, ahora de por ahí un juego. Pero por lo pronto solamente es este unboxing de esta tarjeta mamalona de video. Así es que soy Vigila, nos vemos en el siguiente video.